Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Soy Patty y vamos a comenzar. Hoy les voy a mostrar dos ideas para regalar el 14 de febrero. Espero que les guste y vamos a comenzar. Vamos a empezar con el foamy rojo para esta primera idea que les voy a mostrar. Y bueno, pues vamos a cortar un pedazo de foamy así. No tiene que ser a la medida exacta, sino que, bueno, se los pido así para que doblemos. Y en esta parte vamos a hacer un corazón. Y les digo que lo doblemos para que le salga la cara del corazón y tengan dos corazones iguales. Y bueno, pues vamos a trazar un corazón de esta manera. Va a ser al tamaño que ustedes quieran. Yo lo hice así. Ahora vamos a cortarlo. Bueno, ya que está cortado el corazón, como ven, tenemos dos corazones iguales porque lo cortamos como les dije. Si no, pues igual pueden cortarlo como ustedes más mal les quede. Ahora vamos a agarrar la aguja y el hilo dorado, o puede ser hilo normal, blanco o el color que ustedes quieran. Yo digo este porque se ve así como más bonito. Y bueno, pues vamos a meter el hilo en la aguja. Ahora vamos a meter la aguja de esta manera. Vamos a dejar el nudito adentro y vamos a empezar a coser. Como les enseñé la vez anterior, metemos la aguja, damos vuelta el hilo y jalamos. Y así vamos a ir cosiendo todo el contorno del corazón. Ya cosiéndolo, ahora vamos a agarrar el poliéster y vamos a ir metiendo en todo el corazón, lo vamos a ir rellenando. También les quería comentar que también, si no tienen poliéster, también otra idea que les puede servir es, por ejemplo, del recorte que hicieron de los corazones, pueden cortarlo en pedacitos como está aquí, y todo eso también lo pueden ir metiendo. Es como también una manera de reciclar y no hacer más basura, y pues también pueden rellenarlo de esta manera. Bueno, este lo rellené con poliéster y vamos a terminar de coser.
Miren, como ven aquí yo lo rellené con puro cachito de foamy, como les comenté. Y pues no queda tan mal. O más bien no queda mal. Solo hay que saber acomodarlo. Y pues no se va a ver la diferencia. Bueno, pues así me quedan los corazones. Este le hice con poliéster y este le hice con cachitos de foamy. Y pues como ven, no se ve mal. Y es una manera de reciclar, les digo. Ahora vamos a poner tantito silicón en esta parte del corazón. Vamos a ir poniendo así. Y vamos a ir poniendo el encaje de esta manera. Así nos queda ya el corazón con el estambre pegado. Pero bueno, le vamos a dar la vuelta y así nos va a quedar de frente. Ahora con el palito de madera. Si ven que está muy grande, lo que vamos a hacer, vamos a cortar, vamos a dejar una medida que ustedes comprendan que va a estar bien. Yo le voy a cortar así. Y esta parte la vamos a pegar acá atrás. De esta manera. Bueno, pues así ya nos queda con el palito pegado. Y ahora vamos a tomar la diamantina con pegamento color negro o el color que ustedes quieran. Y vamos a poner unas letras en el corazón. Yo ahorita voy a poner te quiero. Y vamos a escribir. Así nos queda ya con la letra. Vamos a ir pegando así en el palito para que se vea como más presentable. Y bueno, este es otro. Yo aquí le puse te amo. Y ahora vamos a tomar los chocolates que ustedes más quieran. Yo ahorita compré estos y los vamos a pegar. Vamos a poner tantito silicón en esta parte. Yo lo voy a poner aquí, pero ustedes también pueden poner donde ustedes más les guste. Y pegamos el chocolate. Así nos queda esta idea de este corazón. Aquí yo hice uno que dice te quiero, otro que dice te amo. Y otro también que dice te amo. Espero que te haya gustado mucho. Para esta segunda idea vamos a comenzar cortando dos corazones a la misma medida. Yo ahorita corté uno como color negro y este color verde. Los corté iguales. Estos corazones los deben de cortar grandes. Y también vamos a cortar otro corazón más pequeño. En esta vez nada más se va a cortar uno más pequeño que el corazón anterior, uno más pequeño, y vamos a cortar uno más pequeño que el corazón de en medio. Vamos a empezar con los dos corazones, el más pequeño y el mediano. Los vamos a poner así y vamos a meter hilo en la aguja y vamos a empezar a coser. Si no te gusta coser, pues también puedes pegarlo con silicón para que no te compliques tanto la vida.
Y bueno, pues vamos a coser todo alrededor. Yo digo que es más bonito coser, porque se ve más bonito el corazón. Pues así nos queda ya el corazón cosido. Así me quedó la parte de atrás, pero va a ser esta así de frente. Y ahora vamos a agarrar el corazón grande. Ya sé que el color que ustedes quieran, o si quieren poner el mismo color los dos igual, pues también. Yo ahorita voy a agarrar el verde para que esta parte quede atrás. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter la aguja de esta manera. Y ahora vamos a coser todo el contorno del corazón mediano al grande. Así nos queda ya el corazón cosido. Ahora vamos a agarrar el corazón grande y vamos a ir cosiendo también todo el contorno. Ya que hayamos llegado a esta parte, dejamos un huequito así. Y vamos a meter el poliéster o pedacitos de foamy, como estos. Si ustedes lo quieren rellenar de esta manera, como les dije en la anterior idea, pueden rellenarlo con esto. Así hasta no hacemos mucha basura. Y así cuando tengan recortitos así como estos de cualquier color, para que no lo tiremos, guárdenlo y yo sé que algún día lo van a ocupar para rellenar así como esto ahorita. Y pues así lo rellenamos todo. Y ya que está así, ahora vamos a coser. Así nos queda el corazón ya cosido. Y ahora vamos a cortar tantito hilo. O si quieren, ustedes pueden poner listón. Yo ahorita voy a poner hilo. Y lo vamos a pegar aquí. Y nos queda así. Ahora con la diamantina gris vamos a poner unas letras aquí, lo que ustedes quieran. Yo ahorita voy a poner amor. Así me queda ya con las letras y ya terminado el corazón. Y aquí yo hice otra. Esta es la segunda idea, espero que les haya gustado. Y seguimos con el reto de la botella. Bueno, pues ahorita tengo 20 pesos. Y los vamos a echar. Como ven, acabo de echar 20 pesos y vamos a seguir echándole a la botella. No hay que desesperarnos y hay que seguir adelante.
Si te gustaron estas dos ideas, no olvides darle manita arriba. Si no te has suscrito, suscríbete en esta parte de aquí donde aparece mi foto. Y nos vemos para la próxima. Adiós.